como solemos hacer, en este caso viene la gente de Ñul a captar talentos y bueno, y está la posibilidad de que la vamos a hacer abierta, no solamente para los chicos de Belgrano, sino invitamos a los chicos de Las Rosas y bueno, y ya hemos invitado también a los clubes de la zona. Así que el día jueves a partir de las 10 de la mañana viene la gente de Ñul y va a mirar jugadores de 2014 hasta 2006. El horario empieza con los más chiquitos, 2013-2014 primero, 10 de la mañana. Siempre pedimos que vengan unos 20-25 minutos antes. Solamente le vamos a tomar nota con el nombre, apellido, el puesto que juega y del club que pertenece. Eso es lo único que nosotros vamos a hacer para darle la planilla a la gente de Ñul y ellos, bueno, a través de los profesores van a observar a los chicos. Caru, bueno, la posibilidad de estos chicos que por ahí el club donde están jugando tiene, lo ve que tiene la posibilidad de seguir escalando, bueno, también está abierta. Y teniendo en cuenta que de aquí de la ciudad de Las Rosas, bueno, está Lauticova, también está formando parte de las inferiores de Ñul. No, sí, esto es algo muy lindo para todos los chicos que por ahí tienen ilusiones, chicos que tienen condiciones, que no tienen condiciones, también es una linda experiencia para ellos. Gracias a Dios lo podemos traer acá a Las Rosas, lo podemos hacer para todos los chicos y bueno, la verdad que los chicos que realmente tengan intenciones de venir, lo vamos a esperar con los brazos abiertos porque es lindo, por ahí no hay la posibilidad de que todos los chicos viajen a Rosario o a distintas pruebas. Bueno, este mes, ahora en agosto, lo traemos acá al Club Belgrano y bueno, y está la oportunidad acá mismo, como vos decís. Nosotros acá, gracias a Dios, tenemos ya varios chicos ubicados a nivel profesional. Después dirá cómo se va desarrollando todo, pero como les digo a todos los chicos acá del club, la oportunidad hay que aprovecharla. Por más que nos digan cosas que no, por ahí no queremos escuchar, que por ahí los chicos mismos no tengo condiciones, profe, o no me van a ver, que vengan, que lo van a mirar. Hay casos de chicos que por ahí el papá dice, no lo miraron, lo miraron 20 minutos, ¿no? Y al año siguiente o los 3 meses te llaman y te dicen, Gabriel, llamame a tal persona que lo estuvimos siguiendo y bueno, creció y lo necesitamos para que venga a probarse a Ñul, al predio Bellavista, como ha pasado con chicos de otros clubes que lo tuvimos que llamar y fueron a hacer la prueba. La verdad que esto, bueno, también lo decías vos, si no llega a quedar es una buena experiencia que sirve también como herramienta de crecimiento, porque bueno, por ahí los profes marcan algún detalle o algún defecto que tiene ese jugador y ese jugador con el tiempo lo puede ir puliendo y bueno, después con el correr del tiempo tal vez tiene la posibilidad de llegar a otra prueba más. Sí, los profes le hacen las devoluciones a los chicos siempre, cuando terminan de la prueba y bueno, el chico que realmente quiere seguir progresando lo va a tomar, lo va a tratar de llevar a la práctica y el día de mañana quien te dice que puede venir otra prueba más y bueno, y se pueden pulir esos pequeños detalles que por ahí hoy lo tienen y más adelante puede estar en el plantel de ellos.